Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, todos los miembros no tienen la misma función. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Palabra de Dios. Vamos todos a responder a este Salmo 97, digamos todos. El Señor reinó, regocíjese la tierra. Alégrense las muchas islas, nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono. El Señor reinó, regocíjese la tierra. Fuego irá delante de él y abrazará en derredor de sus enemigos. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. El Señor reinó, regocíjese la tierra. Los montes se derritieron como cera delante del Señor toda la tierra. El Señor reinó, regocíjese la tierra. Avergüéncense de todos los que sirven de las imágenes de talla, los que se alaban de los ídolos, los dioses todos a él se encorven. Oyó Sion y se alegró, y las hijas de Judá, oh Señor, se gozaron por sus juicios. El Señor reinó, el Padre dijo, es cruzarme. Como era el Señor, si no se amén. Vamos a proclamar el santo evangelio de hoy. Podemos colocarnos todos de pie. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo iban los padres de Jesús todos los años a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Y cuando ya tenía el niño 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme la costumbre del día de la fiesta. Terminados los días de la fiesta, volvieron ellos y el niño se quedó en Jerusalén sin que José y María lo supieran. Y pensando ellos que estaba en la compañía de sus familiares, anduvieron todo un día de camino. Pero le buscaron entre los parientes y entre los conocidos cuando notaron su ausencia y se devolvieron a Jerusalén para buscarlo. Y aconteció que aquel día después de hallar en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se palmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron, ellos se alegraron. Entonces María, su madre, le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces el niño les contestó, ¿y por qué me buscaban? ¿No saben ustedes que yo tengo que atender los asuntos de mi padre? Ante esta respuesta, ellos no entendieron. Entonces el niño salió con ellos, vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Palabra de Dios. Hoy tenemos en este primer domingo, después de la festividad de Reyes, que se llama Epifanía, primer domingo de Epifanía, una proclamación muy hermosa del Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, versículo 41, donde nos refiere que Jesús, José y María, con su familia, salieron de su pueblo Nazaret para Jerusalén a festejar y a cumplir con las obligaciones religiosas de la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua, acuérdense ustedes, eran las festividades de independencia del pueblo judío, del pueblo de Israel. Recuerda que ellos fueron liberados por Moisés
por Dios, en la persona de Moisés, del pueblo de Egipto, que eran esclavos allá. Entonces, Dios los liberó de la esclavitud de los egipcios, y eso se llama la Pascua. Ellos pasaron de la esclavitud a la libertad. Entonces, la Pascua, ellos siguieron celebrando con el tiempo la fiesta de independencia, como cuando aquí celebraron las fiestas patrias del 20 de julio. Entonces, ellos tenían que ir, cada de la población donde vivían, iban a Jerusalén a hacerle culto a Dios y hacer obligación y a rendir obligaciones de tipo religioso en el templo por motivo de las festividades. Entonces, las familias iban de sus pueblos a Jerusalén, que era la capital, y José y María con las familiares también se llevaron al niño, que ya tenía ¿cuántos años? 12. Se fueron para Jerusalén a cumplir con las obligaciones de las festividades pascuales del pueblo judío. Y estuvieron allá 3 días en las festividades y en los ritos religiosos, y cumplieron los 3 días, se devolvieron cada uno otra vez, se devolvieron para su pueblo. ¿Para dónde era? Para Nazaret. Bueno, en esa época, bueno, no había, el transporte era a pie, era caminando y con un burrito. En otro lugar rico llevarían dromedarios, camellos, ¿no? Caravanas muy, muy finas, pero los más pobres les tocaba como a pie, y de pronto un burrito, de pronto un animalito que les acompañara. Imagínense ustedes que ya llevaban un día de camino, imagínense ustedes un día de regreso, ¿no? De Jerusalén a, ya dijo de decir, de Jerusalén a Nazaret, ya llevaban un día de regreso de camino, y pues de pronto María y José venían entretenidos charlando con su familia y pensaban que el niño estaba con los otros niños y con los otros familiares, como todos eran familiares que estaban como en caravana, ¿no? En caravana. Y estaban despreocupados, pero ya han pasado ya un día, dijeron, ¿y ese niño dónde estará? ¿Ese muchachito dónde andará? Imagina, como lo diría cualquier madre. Y por ningún lado, yo, pero ¿será que está con fulanita o con mi tía? O con... Bueno, empezaron a preguntar entre los familiares y todos decían, no, aquí no va a ser niño, el hijo de Jesús no está aquí con nosotros. Dijeron, ay, si no está aquí, se nos quedó, uy, tenemos que regresarnos a buscarlo a Jerusalén. Y otra vez, imagínese usted, otro día de camino para encontrar a ti. Y llegaron a Jerusalén, y usted cree que lo encontraba, porque empezaron a preguntarle a la gente, ¿han visto aquí un niñito así? No, no lo hemos visto. No, por fin a los 3 días de estarlo buscando, según la escritura, pues 3 días después lo encontraron en el templo dialogando con los doctores de la ley, respondiendo preguntas, y él también hacía preguntas, y dice la escritura que los doctores se maravillaban de la sabiduría de este niño. De pronto ni sabían de dónde salía tanta sabiduría. Pero bueno, tras de semejante angustia que tuvieron los papás, porque imagínense que Jesús le muerto a un niño, se angustió mucho. Bueno, la angustia de María y de José fue mucha. Pues claro que tan pronto lo vieron allá, pues se volvió a conocer. ¿Cómo es que dice la gente? ¿El alma qué? El alma del cuerpo, ¿cómo es que dice la gente? Claro. Ay, ya no termina la situación sorpresiva de María y José, porque cuando era el niño, dice, mijito, pero usted, ¿qué pasó? Que se nos quedó aquí, mire cómo nos hemos angustiado. Mire esa angustia tan impresionante, mire la... miren la que nos metió. Y el niño sale con una respuesta que ellos no entendieron. ¿Y por qué me buscaban? ¿Ustedes no saben que yo tengo que atender los asuntos de mi padre? Imagínese usted. Pues María diría, bueno, si José es el papá, ¿cómo así que el asunto es de José o se refiere a este muchachito? Tengamos en cuenta una cosa. Jesús es verdadero hombre y verdadero, ¿qué? Dios. Ya tenía
las dos naturalezas en uno mismo. Dios y qué, y hombre. Y entonces como hombre también él pensaba, pero también a veces tenía cosas como Dios. Cuando él dijo, yo tengo que atender los asuntos de mi padre, se está refiriendo al padre de él, que es quién, Dios. Porque es el hijo de quién. Él es el hijo de Dios, hijo único de Dios. Como hijo único de Dios, él vino al mundo. Por eso decimos, Dios se hizo hombre y vino al mundo y habitó entre nosotros. Ahora, San Pablo en el capítulo 8, versículo 15 y 17 de Romanos nos dice, ya no tenemos el espíritu de esclavitud para tener el temor, sino que hemos recibido el espíritu de hijos de adoptivos y poder decirle a Dios, Padre, Papá. Somos hijos de Dios, herederos, herederos con Él, coherederos con Cristo. Cristo viene, nos redime, ustedes ya saben que Cristo nos redimió, ¿cierto? Nos redimió Él. Cristo viene, nos redime del pecado, y al redimirnos del pecado, nos hizo hijos adoptivos de Dios. Entonces nosotros también somos hijos de quién? De Dios. Ya le podemos decir a Dios también, Papá, como le decía a Cristo, como Dios le dijo a Dios. Cristo decía a Dios, a su padre, decía papá, a mi padre. Adoptivo, no, porque el hijo único es ¿quién? Jesucristo. Nosotros somos hijos adoptivos, pero somos hijos de Dios. Yo le digo a ustedes una cosa. Colombia es un país de tradición cristiana. No somos muy católicos, ¿cierto? Casi todo el país es católico. Somos de tradición cristiana. Y de costumbres también, ¿qué? Cristianas. Mire que hace poco, ¿qué hicimos? ¿El qué? El pesebre, colocábamos villancicos. Celebramos la Navidad. Y los gobiernos son también cristianos, porque aquí todos que se llaman gobernantes, presidentes, alcaldes, la inmensa mayoría son cristianos, en el sentido de católicos. Y si usted va a todas las casas de este sector y pregunta a ustedes lo que son, cristianos católicos, ¿tú? Y aparte de eso, pues también están los cristianos que no son los evangélicos, que no son católicos. Pero sí es un país, cierto, de mayoría que católico. Yo les pregunto, pero siendo un país de mayoría católica, la inmensa mayoría sí se preocupa de atender los asuntos de Dios, los asuntos del Padre. Usted está diciendo que no, lo ha dicho bien, ¿cierto? ¿No? Mire la realidad tan triste. El domingo, ¿usted qué cree? El domingo es un día para no atender los asuntos de quién. De Dios. ¿Cómo dice el mandamiento? Hónrame el día del Señor, santifique ese día. En nuestra condición de católicos tendríamos que venir a la Santa ¿qué? A la Santa Misa. Y darle honra y gloria con el sacrificio de Cristo en la cruz, que resucita y nos redime. ¿Cierto que es un deber cristiano? Para nosotros. Totalmente, como usted está diciendo, el cristiano. ¿Pero qué? Mire, toda la gente está más preocupada en todo menos en honrar a Dios, en atender ese asunto del Padre. Ahora, violencia hay, se mata, se roba, se atraca. El gobierno también da mal ejemplo a veces. Hay desfalcos. La salud. Usted va y dice, no, que ya no hay medicamentos, que no, porque ya no hay plata. Que no, y la plata sí está, pero se ha perdido. Es decir, la inmensa mayoría de cristianos en este país, y yo creo que en muchas partes también, no atendemos los asuntos de nuestro papá Dios. No
que deben atender con nuestro Padre Celestial, como lo dijo Jesucristo, para ser testimonio de Cristo. Primero, a Dios hay que glorificarlo. Sí, es eso correcto. A Dios hay que darle honra y gloria. Hay que respetarlo. Tenerlo como el único Dios creador del cielo y de la tierra. El creador nuestro, hay que darle respeto. Ese es el primer asunto que uno tiene que atender con Dios. Reconocerlo como el único Dios, como nuestro Padre. Y no solamente creador nuestro, sino también Padre de nosotros. Y otra cosa que yo le añado, amigo también, porque Dios es Padre de uno y amigo de uno. Segundo, bien, usted tiene que ser una persona que le guste andar en los caminos de Dios. Claro. Porque si usted es una persona cristiana y le gusta la costumbre cristiana y se considera cristiano, pero no, usted anda fuera de los caminos de Dios, en las calumnias, en las mentiras, en los robos, en las trampas, en los engaños, en las infidelidades, en crímenes. Si usted anda en esas cosas, usted no está atendiendo los asuntos de quién, aunque diga que es cristiano igual. Que es más raro lo que uno dice de qué, de pura qué, de pura palabra. Yo soy cristiano, pero de palabra. Usted, para que sea una persona realmente que honre al Padre y atienda los asuntos de él, tiene que andar en los mandamientos. Tiene que andar en los mandamientos. ¿Mandamientos de quién? De Dios. Andar derecho. Tercero, para que usted atienda los asuntos del Padre Celestial, sea una persona misionera. ¿Qué es ser una persona misionera? Una persona misionera no es que usted está tocando de puerta en puerta y sin saber qué está haciendo, y a veces está fastidiando a los demás. No, misionero es aquel que respeta a Dios y tiene a Dios en respeto delante de los demás, y no le gusta alcahuetear cuando hay necesidad de defender su fe y el respeto a Dios, lo hace. Porque hay mucha gente que cualquiera le pone a hablar de Dios, a hablar mal de Dios, ah, que va a asistir Dios, que cuenta de perder. Y es, ay, sí. Y le llevan la idea, sí. Le llevan la idea. No, pues dígame usted que sí que está defendiendo los asuntos de su Padre, poniéndose de parte de los que están en contra de quién. De Dios. No, señor. Cuando usted esté, alguien está hablando mal de Dios, que diga, vea, o yo no voy de aquí, o deje de hablar mal. Usted también. ¿Defienda a quién? A Dios. Claro, defienda a Dios. Usted tiene que tener en cuenta que los asuntos de Dios, usted tiene que defenderlos y atenderlos. Si usted ve a una persona también que está haciendo cosas malas, ya sea en una situación que usted se da cuenta o que usted comparta la situación, le toca compartir con él alguna situación y se torna mala en pecado, usted inmediatamente diga, no, corrija a esa persona, dígale, eso no se puede hacer. A Dios no le gusta eso. Eso va en contra de las cosas de quién. De Dios. Y no, sí, no pasa nada, hágase todo. Usted tiene que ser un misionero. También usted tiene que dar buen consejo al que lo necesita. Invitar a la gente a que tenga temor a quién. A Dios. Claro, invite usted a la gente para que tenga temor de Dios. Invítela a que lo amen. Dígale a la gente, cuando esté desamparado, diga, no, confíe en Dios, déle palabras de qué alientos, siempre
colocando a Dios por delante. Tenga fe en Dios, sí o no. Confíe en Dios. Dios es muy bueno y poderoso. Búsquelo más. Arrepiéntese más de sus pecados. De pronto es que usted anda con muchos pecados y Dios quiere que usted se arrepienta. ¿Sí comprende que uno sí puede ser misionero? ¿Y que hay que ser misionero? Porque los apóstoles fueron misioneros, que nosotros conocemos también a Jesucristo, y porque en la iglesia muchísimos lograron ser misioneros, conocemos a Cristo y su iglesia. Usted también siga difundiendo la iglesia de Cristo y siga difundiendo también el poder y el amor de quién. De Dios en los demás. Invítelo a que lo glorifique. Usted también puede ser una persona. Bueno, usted como que nunca va a la Santa Misa en nuestro caso. Venga, no importa que no haya sed, te le salga una disculpa, pero bueno, por lo menos usted está defendiendo el asunto de quién. Pero usted nunca habla de Dios a nadie. Nunca lo invita a que lo glorifique. Y cada que está oyendo que habla mal de Dios, dice, sí, sí, sí. De pronto sí es así. Sí, sí. No, pues con esos amigos, ¿para qué enemigos? No. Pobre Dios. Con esos amigos, ¿para qué qué? No, usted también. Sea consecuente con el Padre Celestial y diga como Cristo. No saben que yo tengo que atender los asuntos. ¿De quién? De mi Padre. Todos somos ya hijos de Dios y nos toca defender los asuntos de su Padre. Los invito a que ustedes sean así. Busquen a Dios así. Amen mucho a Dios. Glorifíquenlo. Y no le den pena. Tengan valentía para adelante de cualquiera, usted también. Sacar la cara, ¿por qué? Claro, por Dios, para que usted sea también misionero de ese Padre tan bueno que es nuestro Dios. Bueno, ¿qué es así? Digamos todos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo y nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado al lado del Padre, vendrá de nuevo con gloria a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, perdón de pecados, resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Pueden sentarse. Digamos todos, Señor, todo es tuyo. Y de lo tuyo te doy. Multiplícame, Señor, las ofrendas que yo te doy. Y una mesa, pares, para riqueza, para vivir. Amén. Recibe, Padre Santo, y potente Dios, esta inmaculada hostia que vive en un sacerdote tuyo. Te ofrezco a ti, Dios, hacer verdad por los pecados de todos nosotros. Procuro que sean vivos y difuntos para que sean causa de salvación para la vida eterna. Amén. Oh Dios, que creaste invariablemente la dignidad de la naturaleza humana, y más maravillosamente aún la bien reformado, por el misterio que me la mezcla de esta agua con este vino, haznos partícipe de la divinidad de tu Jesucristo, el Cristo partícipe de su humanidad, y siendo el bien contigo por los siglos de los siglos. Amén. Recibe, Padre Santo, este cáliz de salvación, que en suave olor ascienda tu presencia, ven santificó el Espíritu, y santifica este sacrificio preparado para la gloria de tu santísimo nombre. Lavaré mis manos entre los inocentes. Y entraré, oh Señor, alrededor del portal. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. Digan todos, el Señor recibe de tus manos, pues, este sacrificio para la mansión de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Vamos a hacer las oraciones de los fieles a Dios. Omnipotente y eterno Dios, que por tu santo apóstol nos ha enseñado a hacer oraciones y súplicas, y darte gracias por cualquier ser humano, te pedimos con toda humildad que te vienes a aceptar
las oraciones y recibir estas oraciones que ofrecemos a ti, la majestad, suplicándote que continuamente inspires a la iglesia universal con el espíritu de verdad, dominio y concordia, y concedas a todos que confían en tu santo nombre, que provengan en la verdad de tu santa palabra, vida en ánimas y en caridad. Te lo pedimos todos. Te lo pedimos, Señor. Asimismo te suplicamos que de tal modo dirijas y dispongas los corazones de todas las autoridades cristianas, que puedan hacer justicia con toda imparcialidad y equidad, para castigo de los vicios y maldades y exaltación de la verdad, de la religión y la virtud. Te lo pedimos. Da gracias, oh Padre Celestial, a todos los arzobispos, a todos los obispos, a todos los sacerdotes, los diáconos, los catequistas y ministros, y a todo tu pueblo santo de Dios, para que puedan tanto con sus labios su doctrina, presentar al mundo la palabra de verdad y de vida, administrar rectamente y de los santos sacramentos de Dios. Te lo pedimos. Y a tu pueblo, a tu gracia celestial, especialmente a ustedes que están aquí conmigo como congregación, que Dios nos dé una bendición muy especial, a fin de que con humildad de corazón y de reverencia podamos oír y recibir santa palabra y servir también de santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Todo te lo pedimos. También te suplicamos con humildad que por voluntad, Señor, te digas consolar y socorrer a todos aquellos que en esta vida transitoria se hayan ahora angustiados, tristes, necesitados, enfermos o en cualquier otra adversidad. Te lo pedimos. Así nos bendecimos tu santo nombre por todos tus siervos que han partido esta vida en tu fe y temor, suplicando que le concedas un crecimiento continuo en tu amor y servicio y nos des la gracia para gerir de tal modo los buenos ejemplos que con ellos seamos partícipes de tu reino celestial. Todos, te lo pedimos, Señor. ¿Alguno de ustedes quiere hacer al día de Dios un pedido especial? Las palabras tienen poder. ¿Qué pide al Dios? Pedimos todos los enfermos en este momento estén en un hospital. Bien. Gravemente. Todos igualmente lo necesitamos. Sí. Y uno también se enferma y también hay que pedirle a Dios que uno lo cure. Y nosotros te lo pedimos, Señor. ¿Alguien de ustedes quiere hacer otra petición? ¿Qué le quiere pedir a Dios? Sí. ¿Está muy enferma? Sí, tengo. Dígale que a Dios, ante la sangre de Cristo que va a estar aquí, que la sangre de Cristo es la cura, diga: Señor, te pido la vida, la salud, en Cristo, por Jesucristo tu Hijo. Dígale sí. Diga: Señor, te pido la vida. ¿Cierto? Y la salud. Y nosotros te lo pedimos. Te lo pedimos. ¿Sí? Mire, a Dios hay que pedirle así, con amor, pero convencida de que Dios sí le está escuchando y lo está uno escuchando. Nosotros te lo pedimos, Señor. También me habla Dios por los que las personas que les toca morir el día de hoy, uno se acuerda, les toca morir. Y uno también algún día le toca morir. Bueno, tengamos misericordia y amor por las personas que este mundo tiene, son llamadas por el Padre Celestial a su presencia. Que Dios tenga misericordia. Está de gracia de Dios. Sí. Te lo pedimos, Señor. Y usted también, al día por la noche antes de acostarse, hable con Dios 5 minuticos, exponga también sus pedidos, ¿cierto? Hable, que eres Padre y amigo. Y nosotros te damos gracias a ti, Dios, Señor, te alabamos y te bendecimos por la mayor gracia y virtud de que hay tus santos, principalmente por la Santa Virgen María, Madre de Dios, nuestro Señor y Dios, por los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los mártires. Te rogamos que fortalezcas en la comunión de oración y alabanza de tus santos y siguiendo los buenos ejemplos de quien te ha servido en santidad, podamos tener junto con ellos la vida eterna de tu reino celestial. Concédenos esto, oh Padre bondadoso, por amor de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro mediador y abogado. Amén. Que así sea, Señor. El Señor esté con todos ustedes, todos, y con tu espíritu. Levantemos sus corazones, todos, lo que venimos levantando hacia el Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor, digamos todos, es justo y necesario. Verdaderamente es digno y justo nuestro deber que en todo tiempo y en todo lugar demos gracias, oh Padre Santo, omnipotente y eterno Dios. Porque por tu amado Hijo Jesucristo,
que en la sustancia de nuestra carne mortal manifestó su gloria, para poder traernos de las tinieblas la luz gloriosa con su redención y resurrección. Por tanto, con ángeles y arcángeles, con los iluminaciones, alabamos y bendigamos tu nombre y estamos todos cantando. Deseamos ardientemente que por tu bondad paternal
hacerte dignamente este es el sacrificio de alabanza, acción de gracia, suplicándole por humildad, o sea, que por los méritos y la muerte de tu Hijo Jesucristo, mediante su sangre, nosotros y toda tu iglesia, obtengamos la remisión de nuestros pecados y todos los demás beneficios de la nación. Ahora digamos todos, aquí Señor nos presentamos. Hacemos ofrenda de nosotros mismos, nuestras almas y nuestros cuerpos, como un sacrificio razonable, santo y puro para ti. Amén. Y te rogamos con humildad que todos nosotros, los que estamos participando de esta santa Eucaristía, dignamente participamos de este cuerpo y de la sangre de Cristo, para que Dios con Cristo quede siempre en nosotros y nosotros habitemos en Él. Amén. Padre Todopoderoso, acuérdate de tus fieles difuntos. Especialmente te pedimos por sus familiares difuntos, ellos que se enviaron ya con el signo de fe, nos precedieron ya y ahora duermen en la sueño de la paz. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Que por la misericordia de Dios, los fieles difuntos, de manera muy especial encomendado a nuestros seres queridos que ya están difuntos, descansen en paz. Entonces, que así sea, Señor. Y aunque con nuestros muchos pecados somos indignos de ofrecer sacrificio alguno, sin embargo, que somos capaces de hacer este nuestro derecho y servicio obligatorio, no contamos nuestros mitos, sino perdonar nuestros pecados por Cristo nuestro Señor. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a Dios Padre, lo tengo, en la unidad del Espíritu Santo, para Dios, con toda gloria, por los siglos siglos. Amén. Vamos a poder saltar a orar con la misma oración. Cristo el Señor, digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga el Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, ponemos por la mano a quienes ofenden, no des la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que eres los apóstoles en el paso de él, en el paso de hoy, no menos pecados, sino la bendición, que sea la paz, la unidad de la voluntad, tú que eres bien establecido de los siglos. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Les den todos un cariñoso saludo de paz. Por su cuerpo y nuestras almas lavadas por su preciosa sangre y
que siempre viva en nosotros, nosotros vivamos en él. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo que me redimieron, preserve mi alma y mi cuerpo para la vida eterna. Las personas que están preparadas para comulgar se pueden acercar. Que te redimió con su cuerpo, con su sangre, con su vida eterna. ¿Cómo te Cristo que te redimió con su cuerpo, con su sangre, te sirve para la vida eterna. Amén. Cristo te redimió con su cuerpo y con su sangre, eso es lo que la eterna vida. Cristo te redimió con su cuerpo, con su sangre, eso es lo que la vida eterna vida. Las personas aquí presentes y los que están viendo la Santa Misa por el internet que no pudieron recibir sacramentalmente la Sagrada Hostia, la Eucaristía, la Comunión, yo las invito entonces para que lo hagamos de manera escritural. Te repitan conmigo, repitan conmigo. Oh Jesús mío, creo que estáis en el Santísimo Sacramento. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma. Ya que no pude hacerlo sacramentalmente, quiero que venga a mí espiritualmente a mi corazón, como si ya os hubiese recibido.
te acepto. Te acepto. Os abrazo. Os abrazo. Y me uno de todo a vos. No permitáis que jamás vuelva a separarme de vos. Quédese conmigo a mí. Que así sea. Digamos todos, Padre Todopoderoso, te doy cordial gracias por permitirme adorarte y glorificarte con este santo sacrificio, con el Cordero de Dios, el cuerpo y la sangre de Cristo, haciéndome también miembro del cuerpo de Cristo, de la Santa Iglesia. Te pido por tu bondad, ayúdame a andar en tus caminos y que yo haga las buenas obras que me has mandado hacer en Cristo el Señor. Amén. Digamos todos, alabado sea el nombre del Señor. Desde ahora y para siempre. Mi ayuda viene de mi Dios, el que hizo el cielo y la tierra. Antes de despedirnos, los invito para que vuelva. No se quede sin la Santa Misa. Adore a Dios. Sea misionero de quién. De Dios. Del Padre, sí, sea misionero. Usted es un hijo de Dios. Ande en los asuntos de Dios, de su Padre. Ande en sus caminos. Glorifíquelo. Ámelo mucho. Y hágalo también respetar delante de aquellos que los quieren, que quieren propagar su santo qué, su santo nombre. Dios los. Alabado sea el nombre del Señor. Desde ahora y para siempre. Mi ayuda viene de Dios. El que hizo el cielo y la tierra. Y que la bendición de Dios que está en vosotros bendiga a todos, porque todos estaremos bendecidos. En el nombre del Padre sean bendecidos. En el nombre del Hijo sean bendecidos. En el nombre del Espíritu Santo sean todos bendecidos. Amén. Queridos hermanos, hemos terminado. Con alegría y dicha, podemos partir. Digamos todos, te damos gracias, Señor. Gracias, gracias. Siempre para servirles y despidamos glorificando a Dios. Acompañen y tengan un tiempo muy feliz. Hasta pronto.